Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leonel García y para toda la gente de Prensa Escenario, un beso, un abrazo, todo mi cariño. ¡Que compren tu disco! ¡Compren el disco! ¿Por qué no? Se llama Todas Mías, nos vemos. El cuate de hip hop a lo mejor sí se lo cree, en serio, ¿no? Son sus chavas. Sí, cree, ¿no? Porque luego más de una sí se complica la cosa. Pero en este disco no nos la creemos, y más bien hacemos como un juego, casi casi una broma de un personaje como si fuera una película, y más o menos esa fue la idea. Gracias. Hola, atrás. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Osvaldo Álvarez de Diario Ovaciones. Oye, Leonel, ¿de alguna manera qué tan conformista puede caer ser el cantautor, el poder hacer covers de sus propias canciones, y hasta dónde se puede perder el riesgo, si es que se pierde, a la hora de tener estas canciones? Porque digo, de alguna manera las reinterpretan mujeres, las reinterpretan mujeres, pero al fin y al cabo siguen siendo o serán llamados covers, ¿no? Y como en esta textura de que hoy en día el cover es como una moda de hacer, y canciones que apenas están en la mente de la gente, ¿no? Eso claro. Tiene mucho que pasar. Claro. Sí, es un riesgo, es un alto riesgo, de hecho. Y cuando en una compañía te proponen hacer un proyecto de concepto, como compositor sí te pones muy nervioso. O sea, sí es algo que te tiemblan las patitas y dices, el siguiente paso de mi carrera es un disco que no es un disco original, ¿no? Y uno sueña y vive para hacer un disco original. O sea, tú eres un artista que quieres mostrar algo nuevo y pues hacer una rola nueva y meterte al estudio y romper las reglas y evolucionar, ¿no? Entonces, cuando te presentan un concepto tienes que cambiar el chip y tienes que entender que es como una pequeña pausa entre un disco nuevo y otro, ¿no? Es como decir vamos a detener un poco la maquinaria y vamos a detener un poco este asunto. Pero me parece que este proyecto fue una de las mejores maneras de hacer un disco concepto. Creo que la ventaja que teníamos de poder hacer mis propias canciones en vez de hacerlas de alguien más, pues al menos daba la posibilidad de que como cantautor seguir en esa línea, ¿no? Es decir, sigo siendo cantautor, sigo siendo el que compone las canciones. No me he salido todavía de ese riel. Sin embargo, se presenta el gran reto de no repetirse y además se presenta el gran reto que estás mencionando. Las canciones ya las hicieron otros y muchas veces bastante bien, si la gente las llegó a conocer así. Entonces siempre se presenta el riesgo de que cuando tú haces la versión, aunque sea tu propia canción, que termine sonando demasiado igual a la versión original. Entonces es una pelea con el productor, es unos momentos tensos en el estudio, decirse las cosas fuerte y decir, si estamos haciendo esto, lo estamos haciendo para proponer algo, no para darle gusto a nadie, y entonces comienza la lucha. Es que el productor tiene una responsabilidad con la compañía, pero entonces tú como artista le dices, a mí tu responsabilidad me importa un bledo y tu responsabilidad es conmigo, no con la compañía. Empieza una pelea sabrosa y tratas de llevar las canciones a un lugar donde tengan un grado de honestidad y de traerlas otra vez a ese lugar, ¿no? El trabajo que hicimos fue traer las canciones al estudio y tocarlas con la guitarra, nada más, y tratar de olvidarnos de todos los arreglos que se habían hecho de ellas y quién las había cantado y cómo. Tocar, recordar cómo se compusieron y por qué, y qué se había perdido en el proceso entre el que se compuso la canción y se grabó con un artista. Qué acordes habían eliminado los productores, qué melodías que tú pensabas que eran importantes ya no las habían cantado, y tratar de generar una versión de la canción lo más fiel posible a como la canción nació, que no significa que sea mejor o peor que la que se había hecho, pero sí al menos es la más parecida a la que el autor quería, ¿no? Y luego nos encontramos con que una o dos se terminaban pareciendo un poco a la versión del artista. También entendimos que había canciones que no se podían forzar demasiado, que ese es el lugar al que naturalmente te llevaban, y que estaba bien también, ¿no? Que una canción que tiene una personalidad muy fuerte y una estructura muy difícil de modificar, pues a veces no tiene nada de malo que tenga una similitud, siempre y cuando sea porque llegaste al mismo resultado, ¿no? A través de una experimentación otra vez. Pero tienes toda la razón, es un reto muy grande, es difícil sobre todo para un cantautor hacerlo, pero creo que lo hemos hecho con el mayor amor posible y con la mayor dignidad posible, y lo hemos tomado como,
como un recuento, ¿no? Como decir, a ver, paremos y recordemos qué hemos hecho en estos últimos 15 años, qué ha pasado, quién hemos conocido, quién nos ha interpretado. Vamos a contar un poco esa historia y vamos a seguir adelante. Es un artista, gracias. Fuera de serie para mí, es un artista que para mí está marcando, está dejando un legado, está haciendo cosas únicas, como todo buen artista, que cuando toca algo lo vuelve único, porque tiene un estilo, ¿no? Y una manera de vivir la música muy particular. Pues en el caso de las dos, Nati es amiga mía de hace algunos años. Hemos, desde la primera vez que intentamos componer una canción y me mandó por un tubo y me dijo que mejor no. Entonces yo le dije, ¿te pido un taxi? Me dijo, sí. Y dije, perfecto. Entonces le pedí un taxi y se pasó a casa. Nos hicimos amigos, ¿no? A partir de ese día de que como que nos confrontaron un poco por la fuerza y yo entendí perfectamente que la situación no había sido natural y como que nos dijimos la neta, no tienes ganas de componer conmigo, no hay problema, te pido un taxi, está bien. Entonces después, a partir de ese momento, todos los encuentros fueron como muy honestos y comenzamos un intercambio musical de mostrarnos discos, trabajo de otras personas y que no tuvieron nada que ver con el trabajo. Nos fuimos haciendo pues amigos más que colegas y después el trabajo llegó más por el lado de la amistad y hicimos por ahí un trabajo juntos de una versión de una canción de un artista que nunca salió y nos conocimos en el estudio trabajando y después han venido muchas cosas, ¿no? Le invité a cantar en el disco de Navidad que hice hace 2 años y después me invito a cantar en su DVD y después desde entonces cuando canto en vivo y estoy en la ciudad pues siempre me dice ven a cantar conmigo porque creo que hay una manera, al menos en la parte interpretativa emocional, en que tenemos como una coincidencia de cómo sentimos un poco la forma de cantar y para mí es un privilegio que esté siempre porque le cambia la cara a las cosas y en este caso le invité y le dije vamos a cantar una canción que cantaba OV7 que no tiene nada que ver contigo ni con lo que tú haces y nuestro reto es encontrar cómo hacemos que se parezca a lo que tú haces. Entonces lo recibió con alegría y como con mucha energía y dijo, ok, entiendo, vamos a... Y hicimos un arreglo más hacia el reggae y más hacia otro tipo de géneros y creo que lo que hizo con ella fue fantástico. Y en el caso de Lila, bueno, la conocí hace poco en realidad, en el evento que hubo del 5 de mayo en Puebla. Tuve la fortuna de cantar con ella una canción a dueto y una canción del evento. Y cantando juntos y practicando la canción juntos en el camerino varias veces y cantando, me dijo en un momento, tenemos que hacer algo juntos, fuera de esto. Y pues le tomé la palabra. Entonces hay que aprovechar cuando la gente dice eso. Tiene una voz, Lila, que cuando canta te llega a lo más profundo del instinto, ¿no? Tiene una voz antigua, como le digo, y tu voz es como de otra época, es como de otro tiempo. Y cuando está cantando en el estudio la experiencia es muy especial. Es una cantante que tiene una libertad a la que no se le puede dirigir de ninguna manera, lo cual me da mucho gusto. Se le pone la canción y se le deja bastante ser, ¿no? Y empieza a cantar la melodía original de la canción y 5 o 10 minutos después está cantando una melodía completamente diferente que suena mejor. Y termina por grabar eso, ¿no? Lo que a ella las canciones le dicen es lo que ella graba, más que lo que la canción es. Y fue un experimento complicado encontrar qué arreglo de qué canción podía más o menos ella sentirse a gusto. Sirena es una canción muy peculiar porque es muy conocida por la gente de otra forma. Entonces, creo que los dos fuimos a un territorio muy particular que es como la electrocumbia que se está haciendo, gente como, que empezó a hacer gente como Bomba Estéreo y otros grupos más que hace poco salió un compilado muy bueno, que ahora Bomba Estéreo ya se movió un poco hacia otra parte, pero marcaron un poco ese ritmo que se hace, que se parece un poco a nuestro Chuntar style tan bonito. Y está padre porque creo que ni ella ni yo estábamos completamente en nuestro territorio cuando grabamos esa canción. Pero eso le dio una intensidad muy particular porque, aunque me parece que a ella le acomoda un poco mejor, los dos tuvimos que salir de la zona de confort y tratar de entender la música que estábamos oyendo y sin salirnos de nuestro límite de congruencia,
presentar un track, ¿no? Así que es un track que creo que va a tener una dualidad. Va a haber gente que le va a gustar mucho y va a haber gente que no le va a gustar nada, ¿no? Creo que es ese tipo de canción. Y ya está pasando, ¿no? Hay gente que le gusta y gente que no. Pero creo que esas, pues las cosas que se hacen con intensidad tienen esa característica, ¿no? Y fue muy bonito trabajar con ella.